Que Dios preparó para aquel que espera en Él. Al oír su voz, eres así ya y yo tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transforma. Jesús, Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí y ser lo que debo ser. Las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él. Al oír su voz, eres arcilla y yo tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transforma. Que el enemigo nos miente y nos hace sentir que estamos solos, nos hace sentir que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay momentos donde paramos de leer la Biblia y empezamos a escuchar lo que el mundo tiene que decir acerca de nosotros. Quizás estás viendo este video en este momento, estás diciendo, yo me siento que soy un perdedor, me siento que ya mi vida no vale nada, pienso que mi matrimonio ya está perdido, pienso que ya no hay forma en que Dios me pueda amar, he fallado tantas veces. Pero Dios te dice en este momento, Él no se ha olvidado de ti, Él te ama, Él te
formó en el vientre de tu madre y Él te nombró antes de la fundación del mundo. Él tuvo un plan contigo. Y a veces nosotros tenemos que recordar que Él nos ama, que Él es un buen padre, que Él no es como el padre que quizás muchos de nosotros hemos tenido. Él nos ama, Él es fiel aún cuando nosotros no somos fiel. Él es buen padre. No hay forma, no hay nada que nosotros podamos hacer para empujar a Dios fuera de nuestras vidas, sino Dios nos espera con brazos abiertos. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, aunque tenía un buen hogar, aunque tenía una buena madre, un buen padre que me aman, hay momentos donde yo me sentía solo, donde yo sentía que no había propósito para mi vivir, que yo decía: Señor, ¿pero qué pasó con las promesas que tú tenías para mí? ¿Acaso te has olvidado de mí? ¿Acaso has olvidado de las cosas que tú, Señor, has dicho acerca de mi vida? Y yo me acuerdo que en el silencio de mi habitación yo le decía: Señor, háblame una vez más. Yo quiero poder escuchar tu voz. Háblame, háblame, Señor, y ayúdame a poder entender que yo no estoy solo, que tú tienes un plan conmigo. Y el Señor nos canta y nos dice esto en nuestra habitación: ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que yo preparé para ti. Espera en mí a oír mi voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Se transforma a mi voluntad. Yo te ayudaré a entender mi obra en ti y a través de ti. Y sé lo que ser lo que debes ser, hoy ser, y ser lo que debes ser.